Ya hemos mencionado el tema de las versiones. Angular nació en el año 2009 de la mano de Heavery y Abrams y es un proyecto de código abierto mantenido por Google junto con una enorme comunidad. La presencia de Google evidentemente le da un peso específico, pero es la comunidad la que de alguna manera contribuye al desarrollo del proyecto. También hemos comentado que a lo largo del año 2015-2016, terminando en septiembre de este año, se realizó una renovación completa del framework, implementando desde cero, que es lo que se conoce como Angular 2. A partir de este momento, los responsables de Angular deciden seguir el sistema de versionado semántico, que implica que los cambios importantes siempre van a suponer un cambio en el primer número de la versión. Y además se comprometen a intentar que este proceso, que estos cambios sigan una periodicidad más o menos definida. Como consecuencia de esto, en abril de 2017 sale Angular 4, en el mismo año Angular 5, y ya en mayo de 2018, este mismo mes, hace unos días, pues aparece la versión 6 que recogemos en nuestro curso. Si accedemos a Next.Angular.io, pues podemos ver cómo anuncian efectivamente la reciente versión y cómo además nos ofrecen un enlace para poder aprender o ampliar nuestro conocimiento sobre ella. Angular 6 o la versión 6 se puede decir que es un cambio de versión a nivel de todo el entorno y que además ha homogeneizado distintos elementos de ese entorno, todos con la misma numeración. Por una parte, el propio framework Angular, que pasa a su versión 6. Por otra parte, la herramienta de interfaz que hasta ahora se numeraba como 1. Había llegado hasta el 1.7, es decir, que tenía una numeración independiente, a partir de ahora pasa a numerarse igual que la versión de Angular que le corresponde. Tendremos, por tanto, el Angular CLI 6 y al mismo tiempo se hace una renovación de Material Design, la opción de interfaz de usuarios que Google proporciona como una alternativa de las muchas que hay para el desarrollo con Angular. Quizás en este momento no se entienda a qué hacen referencia estas novedades. A lo largo del curso las iremos comentando y al final pues, podemos incluso recapitular esto para que se vea pues, cómo hemos aprendido lo que significan. Realmente en Angular 6 pues, aparecen estas mejoras. No son muy importantes desde el punto de vista del programador, es decir, la forma de programar el lenguaje es prácticamente el mismo, pero sí son mejoras interesantes desde el punto de vista del rendimiento que se consiguen. Por una parte, muchas de ellas además son desarrollos hechos por terceros que se integran dentro de este ecosistema de Angular y que lo que hace la versión 6 es adoptar las nuevas o las últimas versiones de ellos. Por una parte, Webpack 4, Bazel, RxJS, el entorno de programación reactiva o el motor de renderización. Y finalmente, una novedad que más que novedad es un anuncio de lo que va a venir, porque está solo en una fase muy preliminar, que es Elements, que nos va a permitir desarrollar auténticos web components con Angular completamente independientes o distribuibles al margen del propio Angular. Veremos qué son web components y qué significa esto exactamente. Que tan importantes como las mejoras en el propio Angular son las mejoras en el Command Line Interface, el CLI, que es la herramienta que utilizamos durante toda la fase de creación, desarrollo y despliegue de una aplicación o un proyecto de Angular. Ha cambiado el fichero de configuración, se ha generado un sistema abierto, un API, que permite que cualquiera pueda añadir nuevos generadores de elementos. En gRx, por ejemplo, ya usa este sistema. Se agrega una nueva funcionalidad de actualización de los elementos ya incorporados en un proyecto, una herramienta de update que permite actualizar fácilmente a partir de Angular versiones anteriores y se actualizan los
el funcionamiento del Service Worker, que es fundamental en las PWA generadas con Angular.